Give me 1 second. Okay, guys, I suppose that you don't have doubts from the other day, but if you have, just let me know. Patricia, Victoria, okay. Let's see. Okay, what are we doing today? Practice a little bit the vocabulary and then some grammar. Okay, that's it. Very good. So, girls, all girls today, we're going to practice first in the exam. You know that you have grammar and vocabulary. So, then we're going to practice only the vocabulary part. That's it. So, I'm going to put a video. I'm going to be stopping it. So the first, in which the first exercise is this one, okay? You have 5 parts, which is someone is synonyms, the other one is definitions, I don't remember now. The other is, again, completing the gaps. Then you have collocations, okay? So, guys, the first exercise is just to put the synonym of these verbs in this column.
Okay, so let's see the answers. Let's see the answers. They have to appear now. So big is large. Large no es largo, ¿vale? Large es big, el sinónimo de big, okay? Start, begin. Tell, say. Pick, choose, and talk, speak. That's it. Let me see. Give me 1 second. Okay, okay, okay. You can pass it there. Very good. Because now there are more people. Guys, we are practicing the part of vocabulary. Only vocabulary. Let's see. More. We have 5 exercises, mini exercises. So the second one comes now. Let's correct. Okay, so guys, to reach a destination is to arrive. To operate or control a vehicle is to drive. To continue in a place, position, or situation is to stay. To cover with paper or material is to wrap. Wrap es envolver, okay? And the last one, to state. State es afirmar, okay? To state or make public is to announce. Good?
Okay. Let's see the other. Okay, first, the first, he's a highly accurate person who explains things clearly. Highly significa, he's highly, es como, es bastante, okay? Accurate, preciso. Okay, es un adjetivo que significa preciso. He's a highly accurate person who explains things clearly. Two, walkers must wear a helmet in their workplace. Helmet, casco. Okay. Three, I usually take a tram to go to work. It's cheaper. Four, she's a very sensitive person. Sensitive significa, es un false friend, y significa inteligente. Sensato. She understands other people's feelings. Sensible is not that. Some false friends. Five, Edinburgh has some ancient and beautiful castles. Ancient, antiguo. Okay. It's going to go to part four.
Let's see part four. Nice. One, the gardener was mowing the lawn when it started to rain. Segando el césped. Mow and lawn es como grass. So, césped, okay? Two, she was so bossy that I couldn't work for her anymore. Bossy comes from the word boss, okay, jefe. So, bossy, mandona, mandón, okay? Three, that bracelet is too tight for my wrist. Bracelet es esa pulsera, ok? Esa pulsera es demasiado ajustada para mi muñeca, ok? ¿Veis? Nos salen sustantivos relacionados con, bueno, vamos a decir el jardín, adjetivos, más adjetivos. Partes del cuerpo, ok. My baby brother's clothes are second hand. They were mine. Second hand. This is the same in Spanish. Five. We applied for a loan to buy a new car. Apply for means solicitar. Apply for con Y. Ok. Apply for solicitar. Loan, préstamo. And the last one, which is perhaps the most difficult. Why? Because they are collocations. Is this one.
Let's see. There you have it. Guys, in this we have collocations. Remember that a collocation is a fixed word or expression that goes with another word, okay, and that you have to study by heart. That's it. So this can be about anything, okay? So for example, apron, string. Apron means delantal, string, cuerda. ¿Por qué? Me diréis, ¿pero por qué? ¿Por qué ponen esto? Porque son collocations, ¿vale? Acordaos de lo que os conté el primer día cuando os expliqué las collocations. Son palabras que suelen ir con otras. ¿Significa esto que no puedo poner la palabra delantal con otra palabra? No, no significa eso. Simplemente que normalmente cuando encontramos esa palabra, ¿vale? Cualquier palabra en general, siempre suele ser acompañada por otra. Por ejemplo, partido. Partido, normalmente cuando lo usamos decimos partido de fútbol. Podríamos decir partido de bádminton. Sí. Pero se usa más de fútbol. ¿Por qué? Pues por el propio uso, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces es como si nos ponen football match. This is the same. ¿Ok? Entonces simplemente son palabras que normalmente van con otras. ¿Y cómo aprendo yo esto? Pues muchas son adjetivos como bad-tempered, que es malhumorado, ¿vale? Otras son simplemente palabras compuestas. Me puede salir skyrocket, rascacielos, ¿vale? Pencil sharpener, sacapuntas, ¿vale? O simplemente short sleeves, que es manga corta. ¿Entendéis, no? Cuando yo uso manga, también pasa en español, suelo decir manga corta o manga larga y no digo manga verde. ¿Ok? So that is why. Apron string, flowing hair, bad temper, aisle seat. Aisle seat es el sitio del pasillo, por ejemplo, en un avión. Aisle es pasillo. Si tenemos aisle bread en un supermercado, es el pasillo del pan. ¿Ok? So that was it. That was basically it. And I'm going to read if you have written something. I'm going to tell you one page in which you can look for all of these. Okay, give me 1 second, guys. 1 second, because I'm looking for the page. Okay, good. So guys, in here, you've got, you can Google speak languages. Os voy a dar una página que di el primer día de clase, pero bueno, por si hay gente nueva o lo que sea, ¿vale? Tenemos una página que se llama Speak Languages. Entonces, lo pongo en Google y doy al primer link. Okay, so guys, in this you can study the language that you want. Okay, in this case it is going to be English. So so you've got phrases in here with different topics. Okay guys, you've got basic sentences, common expressions, emergencies. Okay, so in these you're going to find phrases in English that you are going to be able to use in a wide variety of context, okay, and in daily situations. And those have been suggested to reflect upon the use of everyday English. For example, maybe this is very easy for you when it says, I don't know, making friends, I don't know. But if you like to see that, you click on the topic you want and you have sentences that we normally use in English. Can you recommend any good? How much do you want to pay? Okay, so this is just for you to get fluency on this, okay? You've got phrases and then you've got vocabulary, okay? So guys, this is very, very, very important. So guys,
Numbers, I know that you know numbers already. I know it. Let me see if I'm sharing. Yes. I know that you already know the numbers and all of these and the colors and the weather. Okay, but this starts as very basic. As you progress in this, it is going to be more difficult. So for example, maybe you have here the weather, but maybe here, okay, the weather is not hope con chin. No es solo sun, sunshine, snow. Here you've got more vocabulary. Drizzle, llovizna, agua, nieve, sleet, ¿vale? Ah, el tiempo, jo, qué fácil, eso ya me lo sé, chupao. It's sunny, it's cold, it's windy, it's foggy. No, aquí podemos aprender más vocabulario, ¿vale? Podéis incluso apuntar las palabras que no sepáis, I don't know. Esto es por si alguien quiere, por si queréis estudiar vocabulario por vuestra cuenta, ¿vale? Mist, niebla, fog, niebla, ¿vale? Brisa, breeze. So, all of this is going to be related with the weather. Let's see another example, que quiero pasar a otra cosa. Ropa. A lo mejor llámese jeans, llámese t-shirt, llámese dress, llámese skirts, ¿ok? But maybe, I don't know, gemelos, cufflinks. Or maybe, I don't know, bolso de mano, handbag. Or maybe, I don't know, pañuelo, which is handkerchief. Or hair band, hair tie, ¿veis? ¿Veis aquí? Dressing gown, dinner jacket. Tenéis muchas collocations. ¿Y qué significa esto de las collocations? Que es como si tenéis en una columna swimming y en otra columna costume, porque es bañador, ¿entendéis? Entonces, aquí tenéis un montón de vocabulario. Ya tenéis un montón, ¿vale? Vale, me salen anuncios porque estoy en el Internet Explorer. Vale, perfecto. Ok, guys, related to all, de lo que sea, empleo. Pues voy a ver las profesiones. Un día me veo animales. Claro, animales no va a aparecer cow, pig y lion, van a aparecer muchos más, ¿vale? En el examen puede entrar cualquier cosa, la familia, ¿ok? Pues la familia, claro, me sé madre, tío, abuelo, ¿vale? Pero me sé cómo se dice suegra, sé cómo se dice yerno, sé cómo se dice cuñada, ¿ok? Tenéis que pensar eso. Ah, vale, yo qué sé, la cocina, ¿vale? Sí, sé kitchen, pero sé cómo se dice lavabo. Sé cómo se dice colador. Claro, y diréis, ¿para qué quiero ya saber eso? Esto es para dos cosas, chicos. Para que avancéis en el inglés por vuestra cuenta. Y también porque esto puede caer. Esto puede caer. Ya sabéis, en los últimos exámenes que hemos hecho han caído pues desde la ropa, partes del cuerpo, ¿ok? Parts of the body. Esto ya sí también lo tenéis para speak languages. ¿Vale? Es gratis, ¿eh? Lo ponéis en Google y ya está. De ahí vais a sacar vocabulario. Vale, os voy a pasar algo de vocabulario también. B2 vocabulary. Os voy a pasar también vocabulario, ¿vale? De Cambridge. Aptis es de Cambridge, ¿vale? Por si alguien no lo sabía. ¿Veis? ¡Oh! Justo ha aparecido bad tempered. Para que veáis que no me lo invento. Bad tempered es nuestro ejemplo que ha salido, malhumorado, ¿vale? Aquí lo malo, bueno, lo malo, en la página que os he recomendado lo teníais en español y en inglés, pues aquí lo tenéis, tenéis la descripción en inglés y un ejemplo. Pero vamos, que ponéis esto en Word Reference, si no sabéis el significado. Si no lo entendéis o lo que sea, o directamente buscáis el significado de las palabras que no sepáis, ¿vale? Esto es para esto es de nivel B2, ¿vale? Palabras que pueden salir en el examen. Fijaos lo de sensitive, ¿veis? O sea, están aquí, ¿vale? Aquí vais a encontrar también muchos adjetivos que son compound adjectives, que son, por ejemplo, self-confident, hardworking, trabajador,
¿Vale? No es mucho, son 15 páginas. Podéis ver una página al día y decir, ah, aggressive, esa ya me lo sé. Bad tempered, ah, no me lo sé, pues esto lo apunto. ¿Vale? No hace falta estudiarse todo. Respect, ya sabéis qué es que respect como verbo respetar. Quiero decir, vais a saber un montón, pero a lo mejor no sabéis qué es concerned. Que concerned is worried. I'm a bit concerned about her health. ¿Ok? That's it. That's it. So I'm going to pass it. ¿Ok? Si no queréis, pues ya está. Yo lo paso para quien lo quiera. Okay, who's there? Mario, Juan, Micaela. Very good. So there you have the list of vocabulary. Ya sabéis, para vocabulario, speak languages y tenemos esta lista de vocabulario. Y luego, pues, lo que vaya saliendo de los ejercicios. Good, 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 good. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los condicionales. ¿Vale? El otro día estuvimos haciendo una revision of verbal tenses and today we're going to see the conditionals. Don't worry about copying because I'm going to pass this document to you, so don't worry about copying too much, okay? Because you will have the document. So, guys, conditionals. This is highly used in the exam. Esto no solo va a aparecer en la parte de gramática, que puede que sí o puede que no, pero esto debéis incluir una frase en condicional en el writing. El writing os lo explicaré otro día. ¿Vale? La semana que viene. Or maybe on Wednesday, I don't know. Y esto también lo podemos meter en el speaking, ¿ok? Los condicionales. Me aseguro de meter un condicional, algún condicional en el examen, ¿vale? Ok, I'm going to explain in English, ok, but you have the theory in Spanish, so it is not going to be challenging for you. So, how many conditionals do we have? We have four conditionals, okay? 0, 1, 2, and 3. 0, 1, 2, and 3, so they make 4. Conditional 0. Vamos a tener una oración principal y una subordinada, que es la frase subordinada es la que tiene el if, que es el si. No es nuestro si asertivo, sino que es nuestro sí condicional, ¿vale? Si pasa esto, haces lo otro, ¿ok? Si, bueno, ahora vamos a ver ejemplos, ¿vale? Es nuestro sí, ¿ok? So, conditionals are used, well, for a wide range of purposes. Conditional zero. This is a rule for all the conditionals. Si el if goes at the beginning of the sentence, I'm going to put a comma. Okay? If the if goes at the beginning of the sentence, I'm going to put a comma. Esta es la estructura del cero condicional. Esto es, os aviso, esto es hiper mega reducido. ¿Vale? Podríamos tener presente simple y luego un imperativo, por ejemplo, eso se da mucho, pero yo os lo quiero resumir al máximo, ¿vale? Porque no sirve de nada tener 40.000 ejemplos. Mejor que tengáis una estructura clara y ya está. Que sea algo sencillo, ¿ok? Espero que os suenen los condicionales. Si no, no pasa nada. La estructura, if, pongo el sujeto, pongo presente simple. Pongo la coma. ¿Por qué he puesto la coma? Porque el if va al principio. Luego pongo el sujeto y luego pongo presente simple. Es decir, me tiene que venir que el condicional cero es presente simple más presente simple. Presente más presente. ¿Vale? No es difícil de memorizar. Presente más presente. Eso sí, tengo que saber perfectamente cómo se forma el presente. Pues con el do o el does en las preguntas, con el don't o el doesn't en la negativa, si ya pongo el don't o el doesn't, pongo la primera columna. Claro, por eso hicimos eso que a lo que llamábamos revision of verbal tenses, ¿ok?
So this is used for expressing universal truths. Okay, I'm going to make it bigger. So if water boils, it evaporates. Si el agua hierve, se evapora. If water boils, it evaporates. Verdades universales. ¿Vale? Cosas científicas, hechos científicos, ¿vale? Aquí le he añadido la S de tercera persona porque water es como si dijéramos it. Aquí tiene it, así que le añado la S, ¿vale? Todo esto tiene que estar claro. If I put it in the negative, I would say if water doesn't boil, it doesn't evaporate. Ya sabéis, si pongo doesn't, no pongo las S. Pero chicos, esto ya se supone que lo sabéis porque es presente simple, ¿ok? El condicional cero es presente simple más presente simple. Es decir, tengo que saber hacer el presente simple. Also, when you know the consequences of something, for example, if you eat too much, you get fat. If you eat too much, you get fat. ¿Ok? Porque es una consecuencia. Vale, sí, no me digáis, ay, hay gente que... No penséis, hay gente que come mucho y no engorda. No, a ver, ejemplos claros. ¿Ok? If you scare a snake, it bites you. Okay, this is the consequence of a condition. That's it. We have this condition, guys. If you eat too much, and you have the consequence. Okay, that's it. Hala, ya tenemos uno. Ya tenemos el cero condicional. El condicional cero, perdón. El zero conditional. A ver, un momento. Vale. Okay. So that's it. Este no suele caer. Cae en el 1, 2 y 3. ¿Vale? Pero este, para que sepáis que existe. En este nivel, ya os he dicho que hay 4. El 0, el 1, el 2 y el 3. Ya son 4. Pero luego en niveles avanzados se mezclan y hay 2 más. Porque se mezclan estos, los 4 que vamos a ver. Pero a vosotros, en el APTIS general, no entra esto, ¿vale? Entonces los vamos a ver tal cual, separaditos. Primer condicional, first conditional. Guys, if plus subject, todo el rato es lo mismo, plus present simple, comma, because I have the if at the very beginning, then subject and will plus infinitive. Es decir, presente simple más futuro simple. En el primer condicional. Nice. We're going to see some examples. It is used to speak about situations that are likely to happen in the future, okay? For example, if you study, you will pass. If you study, you will pass. Si estudias, aprobarás. Si estudias ahora, en el presente, aprobarás en el futuro. ¿Lo entendéis? Present plus future. Se utiliza para situaciones reales o posibles. Si estudias, lo lógico, lo normal es que apruebes. Te puede pasar que estudies y no apruebes, pero lo normal, lo probable, lo posible es que apruebes, ¿ok? If you come for the weekend, we will go to the cinema. ¿Veis? Tengo el presente simple y luego pongo aquí el future. If you come for the weekend, we will go to the cinema. Okay, this is what I have just told you. And in contrast with the zero conditional, this is not about 100% sure things. Okay, so those are things that are likely probable to happen. If you park here, Oma, you will get a fine. Si aparcas aquí, te multarán. Vale, te puede pasar que aparques en un sitio donde no tienes que aparcar y que no te multen. ¿Vale? Porque no es 100% seguro. Si hierves agua, lo que sí que es 100% seguro es que se va a evaporar. Eso sería la diferencia con el condicional cero. ¿Vale? Si lo quiero, ¿lo puedo poner al revés? Sí. Yo puedo poner al revés, pero no mezcléis esto, ¿vale?
Esto es como un bloque y esto es otro bloque. Si yo quiero poner esto al principio, no pongo ya la coma y pongo esto después, ¿vale? Venga, lo vemos en este ejemplo. If you park here, you will get a fine. Puedo decirlo al revés si tiene sentido. Si en español tiene sentido, normalmente en inglés va a tener sentido. ¿Tiene sentido? ¿Te multarán si aparcas aquí? Sí. Pues yo puedo decir, you will get a fine, ya no pongo la coma, if you park here. ¿Vale? Lo que no pongo es el if con el will, no mezclo. Son bloques. El if va con el presente simple. Así que si yo le doy la vuelta, el if sigue yendo con present simple, no con el future. Ok. If I save enough money this month, coma, because I have the if, I will buy a new laptop. Si ahorro suficiente este mes, me compraré un portátil nuevo. ¿Ok? ¿Veis? Lo pongo al revés. I will buy a new laptop, ya no pongo la coma, if I save enough money this month. Vale, otra cosa que podéis encontraros con el primer condicional es en unless. Es el unless. Unless significa a menos que. Entonces aquí, chicos, la frase de unless también es un condicional. ¿Vale? Aunque no tengamos el if. ¿Vale? Así que si lo veis, entonces... yo voy a poner una frase en positivo y una frase en negativo, pero chicos, esto es como en español. A menos que estudies, es decir, que te espabiles, no aprobarás. Yo no digo a menos que estudies, aprobarás, porque no tendría sentido, entonces en inglés tampoco. ¿Vale? Entonces esto simplemente, chicos, quiero dejaros claro que funciona al igual que otras cosas o expresiones, o proverbios, no funciona cuando lo traducimos al español. Esto sí que funciona. Esto sí que funciona. Los condicionales se pueden traducir. ¿Vale? A menos que estudies, no aprobarás. Unless you study, you won't pass. Y sigo poniendo el present simple y sigo poniendo el future simple. ¿Bien? Vamos a ver el second conditional. Os voy a pasar este documento, ¿eh? Nunca hablo, chicos, yo en estas clases voy rápido, hablo en español para que todo el mundo se entere. Yo en mis clases no hablo español. Pero porque os veo las caras, si entendéis o no, aquí como nos veo las caras, pues prefiero ser repetitiva con todo y ser pesada para que todo el mundo lo capte bien. ¿Vale? Y esto, obviamente, en una clase se da con más calma, pero tenemos un mes. Tenemos un mes en el que hay que hacer mucha práctica, ¿vale? Y recordad, vuestro objetivo es aprobar un examen. Que luego sí, está muy bien aprender inglés, claro, obviamente. Aprobáis el examen y luego podéis seguir aprendiendo inglés. Y también aprendéis inglés para el examen, ¿vale? Pero vuestro objetivo es sacarlo. Por eso os doy trucos. Por eso no me interesa que sepáis 40.000 cosas más del first conditional, si no hace falta. Okay. So, we're going to see the second conditional. Es decir, que aunque vaya rápido no pasa nada porque os voy a dar este documento. A ver, este condicional, ¿qué ponemos? El if, lo ponemos el sujeto, ponemos el pasado simple, ¿vale? Esto implica que me tengo que saber el pasado simple. El pasado simple es la segunda columna de los verbos, es decir, I bought, yo compré, I bought, I went, yo fui. Pero si pongo did o didn't, tanto en la pregunta como en la interrogación, ya pongo la primera columna. I didn't go, no fui, ¿vale? I went, fui, no fui, I didn't go. Cuidado, no mezcléis columnas. ¿Vale? El did o el didn't ya indican pasado. Y recordad que el verbo to be no va con el didn't be, es weren't o wasn't, ¿vale?
Luego te pongo otra vez el sujeto, he puesto una coma porque el if va primero. Pongo el sujeto. Y normalmente voy a poner would, el modal would. Los modales los veremos también, ¿vale? ¿Veis? Es que hay muchas cosas que ver. Pero también podría aparecer could, might, algún otro modal, ¿vale? Pero simplemente es lo mismo, solo que le da un matiz diferente, ¿vale? So the first use is that when you use this structure, when you want to speak about situations in the future that are not likely to happen. That this is not probable to happen, like winning the lottery, ganar la lotería. A ver, es probable, hay gente que la gana, pero ¿es lo normal? No. Entonces siempre utilizamos este condicional cuando hablamos hipotéticamente sobre el futuro, ¿vale? Por ejemplo, if I won the lottery, I would spend my life traveling. Siempre estamos hablando del futuro, siempre estamos haciendo conjeturas, ¿vale? Si ganara la lotería, me pasaría la vida viajando. Ah, pero si no gano la lotería, no. Okay. If I won the lottery, past simple, I would spend, would, ya sabéis que va seguido de la primera columna. A ver, déjame ver que vea que todo va bien. Yes. Va seguido de la primera columna. Si yo lo pongo en pasado, perdón, en negativo, tengo que dejar el pasado, hacerlo bien, ¿vale? Won, pues es didn't win. If I didn't win the lottery, I wouldn't spend my life traveling. ¿Vale? ¿Cuál sería la diferencia si yo en vez de would pongo could? Pues que sería, si ganara la lotería, podría pasar la vida viajando. ¿Y cuál sería la diferencia si pongo might? Si ganara la lotería, sería posible, en el sentido de podría, en el sentido de ser posible, pasar la vida viajando, es decir, sería una probabilidad. Es un matiz, ¿vale? Normalmente, chicos, siempre nos va a aparecer el would. Y luego lo puedo poner, obviamente, en una frase, ¿veis? Sin la coma. What would you do? ¿Qué harías? ¿Qué harías? What would you do if you won the lottery? Si ganases la lotería. Ok, what would you do if you won the lottery? ¿Vale? Pues aquí hablamos de nuestros deseos, sueños, ok. If you didn't live so far away, I would visit you more often. Si no vivieras tan lejos, te visitaría más a menudo. Ah, pero como vives lejos, no te visito por eso. Si vivieras, es decir, en un universo paralelo, ok. Esto ya lo sabéis utilizar por el español, ¿no? If you didn't live so far away, I would visit you more often. If I had a bigger salary, si tuviera, ok, a bigger salary, I would buy a house. Tengo la condicional, que significa que solo si se da la condición pasará lo siguiente. Solo si tengo un salario mayor, solo compraré la casa, si se da esta condición. If I had a bigger salary, I would buy a house. Good, 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 good. Esto ya lo vais a tener. Voy aquí. También se utiliza para dar consejo, ¿ok? Y atentos y atentas. Con el segundo condicional, ¿cuál es el pasado? A ver, primero, ¿cuál es el pasado del verbo to be? ¿El was o el were? Vale, pues en la segunda condicional, ¿vale? Siempre ponemos were. Con el segundo condicional, el pasado del to be siempre es were para todas las personas. Para I, you, he, she, it, we, you, they. Para todas pongo where. Solo en el segundo condicional, ¿ok? El pasado continuo lo sigo haciendo con el I was doing, she was cooking, he was driving, ¿ok? Good. If I were you, aquí damos consejo. Si yo fuera tú, ¿vale? Y pongo where, aunque sea I. Lo normal sería was, pero en el segundo condicional pongo where en todas las personas. If I were you, I would quit my job. Dejaría mi trabajo. Next. If I had her number, I would phone her right now. If I had her number, I would phone her right now. Good.
Recapitulamos. El condicional cero. Verdades universales. Condicional 1. Cosas que pueden pasar en el futuro. Condicional 2. Cosas que probablemente nunca pasen. O para dar consejos. ¿Vale? Tercer condicional. Guys, the same. Es todo el rato lo mismo. If plus subject plus past perfect. Más pasado perfecto. Recordamos cómo se forma el pasado perfecto. Pongo en todas las personas had y el participio. Y os lo doy mascadito. Un participio es la tercera columna de los verbos irregulares. Pues por ejemplo, gone, bought, brought, understood, written. O ed en los verbos regulares. Played, danced. ¿Ok? Pasado perfecto es pasado en el pasado. Had y el participio, esto ya lo vimos en la última clase. Y, por una coma, porque el if está al principio. Sujeto. Y pongo would. Aquí os pongo otra vez. El would se puede sustituir por cualquier otro modal, como could, might or may. ¿Vale? Normalmente vais a poner would. Y siempre en un ejercicio poned would. Y luego pongo el, bueno, hay gente que lo llama el presente perfecto, da igual. Ponéis siempre have más el participio. Y cuidado con esto, nunca ponemos has aunque sea una tercera persona. Aunque yo tenga aquí en el sujeto she, voy a decir she would have been. Y el participio, otra vez tenéis aquí lo que es el participio. ¿Vale? Es esto. Ya está. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza ese condicional? Para regrets. ¿Qué es regrets? Cosas de las que nos arrepentimos. ¿Vale? También, por ejemplo, cosas de las que nos arrepentimos. ¡Ay, si hubiera estudiado, habría aprobado! Es decir, algo en el pasado que no puedes cambiar. También, para sí, describir una situación que no sucedió y de sus posibles consecuencias. If I had woken up earlier, I would have arrived on time. Si me hubiera levantado antes, habría llegado a tiempo. Es una cosa que no puedo cambiar. Ya llegué tarde y no lo puedo cambiar. El tercer condicional es el único que es en el pasado. ¿Ok? Otro. If I had stayed in my hometown, I'd have never found my job. Pasado perfecto, would con have y luego el participio. Cuidado con esto. Had y would pueden apostrofarse y sería apóstrofo es en español, sí, apóstrofo de. Apóstrofe de. ¿Ok? Entonces, esto, la D, ¿vale? Puede ser had o would, pues depende. Si va solo con un participio, es had. Si tiene un have delante, es would. ¿Vale? And the last example, if she hadn't taken the risk, she would have lost a great opportunity. Si no se hubiese arriesgado, ella, no se hubiese arriesgado, habría perdido una gran oportunidad. Y así sabéis también cómo se traduce. Y lo puedo decir al revés. Podría decir, habría perdido una gran oportunidad si ella no se hubiese arriesgado. She would have lost a great opportunity. No pongo la coma y digo, if she hadn't taken the risk. ¿Cómo va a aparecer esto en el examen? Más fácil que todo esto, porque vais a tener ya una opción. En el examen vais a tener esto, ¿vale? Y vais a tener A, would have found, B, would has found, C, would find. Entonces, si os sabéis la estructura, es fácil. Ok, I'm going to pass this. ¿Dudas de algo? Vamos a practicar un poco esto y las dudas, no sé si tenéis dudas, pero a lo mejor lo tenéis que leer para saber si tenéis dudas o no. En casa, quiero decir.
Y ahora vamos a hacer exercises. Ok, y ahora vamos a hacer solo los 10 primeros. Solo hago los 10 primeros. ¿Ok? Os he pasado una ficha. Continuaremos con esta ficha el próximo día. ¿Vale? Ahora aquí tenemos los huecos para completar con el tiempo verbal correspondiente. Y aquí entre paréntesis os aparece qué condicional tenéis que poner, ¿vale? Así que chicos, a ver si hay dudas. ¿No? Ok, si no hay dudas, pasamos a los ejercicios. Perfecto, Andrea. Pasamos a los ejercicios y a lo mejor ahí surgen las dudas. I don't know. Entonces, los 10 primeros. That's it. Lo tenéis ahí en el chat, los ejercicios.
Perfect. That's correct. Okay, in the exam, the thing is that you remember these structures and that you don't have to be looking at the grammar, but this is a good start. Okay. So the first. If we don't, first conditional, so a thing that which is likely to happen in the future, that is probable. If we don't work harder, we won't pass the exam. If we don't work harder, we won't pass the exam. Two, if the students hadn't been late for the exam, they would have passed terminado en ed. No sé si os pasé esto, but I'm going to pass it right now, okay? Just in case you want to have more irregular verbs, okay? They are going to be here if you have time. And here you have also a list of regular verbs, which is quite good, with the base form, the past participle, and the translation into Spanish. And you have how these verbs are pronounced when having the ed. They can have ed sound, okay, accepted, okay, asked, la ed suena como una t, or como una d. Answer, answered, okay. So in all of these, so when we say past, we are saying this, past. Suena como una t, el ese ed, ¿no? So I'm going to pass this document just in case you want to see not just the verbs, but also the pronunciation of these forms, okay? Dated, cooked, used, arrived with D, enjoyed, okay? Walked, looked, okay? Good. So they would have passed. Lleva ed aunque se pronuncie como una t, ¿ok? Ed se pronuncia como t y d, es decir, it o d. What's this, Andrea? Is this a doubt? Let us know. Okay, now you tell us. Three, third conditional again, if the weather hadn't been so cold, we would have gone to the beach. If the weather hadn't been so cold, we would have gone to the beach. Four, second conditional. If she had, pasado simple, if she had her laptop with her, she would email me. Si ella tuviera consigo su portátil, me pondría un email. Had and would email. Five, first conditional. If she doesn't go to the meeting, I won't go either. Si ella no va a la reunión, yo tampoco iré. If she doesn't go to the meeting, I won't go either. Third conditional in six, if the baby had slept better last night, I wouldn't have been so tired. If the baby had slept better last night, I wouldn't have been so tired. Seven, if the teacher gives
as lots of homework this weekend, I won't be happy. I won't be happy. 8. If Lucy had enough time, she would travel more. If Lucy had enough time, she would travel more. First conditional. If the children don't eat soon, they will be grumpy. Estarán furiosos. If the children don't eat soon, they will be grumpy. And the last one. If I don't go to bed soon, I will be tired in the morning. Okay, so that's it. Uy, abro esto. How can I make this bigger, guys? I don't see it. Don't see it, Andrea. Ah, but I cannot open it. Writings. A ver, ¿os habéis enterado de los condicionales? Yes. I don't see. Ah, now. Okay. Task. Tax fee. It would be fee. Task fee. Task fee. Es una tasa de impuestos. Money management. Sería E. Money management. Gestión del capital. Detective. Detective. Agency. A ver. Yes, agency. Admission policy. Very good. Emergency. Landing. It would be landing. Landing es aterrizaje, aterrizaje de emergencia. ¿Ok? Task fee, money management, gestión del capital, detective agency, admission. ¿Qué hemos dicho? Admission. Policy, good. Emergency, landing. ¿Ok? Ok, thank you, Mario, you told me. Okay, very good. So we will keep on practicing that exercise because this is collocations. So guys, that was it. If you have more doubts, just let me know. And I will see you on Wednesday with more things. Just relax, have fun, and I will see you in July, okay? And we will be just reviewing a little bit of conditionals, but we are going to be doing other things, okay? So that's it, guys. If you don't have doubts, we finish it here. And if you have doubts, do like Andrea that passed the photo so that we can correct things that you in which you have doubts in, okay? So, bye-bye, guys. Have a nice week. Bye-bye.